¿Cómo se llamaba esto, Ana? Pórtico romano. Sí. Calles romanas, decía también que había una calle romana. ¿Y qué más? El 6. Pórtico del Foro, calle romana, plaza romana y pórtico romano. Ah, el pórtico está ahí. Wow, puto tío. Está cerrado. El templo de Diana. La verdad que me estoy quedando un poquito perplejo, ¿eh? La Alcazaba. Bueno, esto es la morería. Aquí dice que son viviendas romanas. Aquí, ¿verdad? En cualquier lado tropiezas con una columna, no aquí, sino en todos lados, ¿eh? ¿Qué va? Arriba están las oficinas, ¿cómo se llaman, Ana? Consejerías las de la Junta Extremeña. Ahí está. Bueno. Arco de Trajano. La cripta de Santa Eulalia. En la parte baja, ¿no es? Mucha oscuridad. Columbario. HSESTTL. Hic situs est, sic tibi terra levis. Aquí yace que la tierra te sea ligera. Casa de Mitreo. Todo lo que hemos visto es una casa con unas cuantas habitaciones. Bueno, unas cuantas. Tenía hasta varios patios. Y aquí ya por último los baños. Agua fría, caliente. Vamos, este era el dueño de la ciudad, digo yo. ¿Qué? Mira, han hecho un balcón y no han sido capaces de sacarlo para afuera para poderlo ver. Mira, pero es impresionante. Yo me esperaba algo más. ¿Chiquito yo? Sí. Dilo, dilo. Un campo fútbol de los malos, me imaginaba yo. Bueno, el circo romano de Mérida. No, no cierre, que a Ana le ha encantado. Parecido al de Roma también. Quizá más cuidado y más grande, quizá que el de Roma. Se supone que estarán los graderíos, tanto aquí como enfrente. Se ve que se ve grande.